Hoy es un día muy, pero muy especial porque, aunque no lo crean, termino el segundo año del curso. Para quien no saben, yo estoy haciendo un curso de pastelería que ya está llegando casi a su fin, o sea, hoy mismo termina el segundo año y me parece algo súper especial porque cuando llegué la primera vez yo nunca había hecho nada de pastelería, nunca había, o sea, ni había tocado ni un solo huevo para batir. Y le agarré cariño, le cogí cariño y ahora está finalizando el segundo año y estoy muy, muy sorprendido. Así que decidí empezar este video en este punto para compartir con ustedes un poco de todo este pedacito de actividad que forma parte de mi vida y también para traerlos conmigo y que me acompañen porque quiero dejar un poco de memoria de todo esto porque no había filmado nada de nada de pastelería, así que estoy llegando un poco tarde, eso es bastante normal en mí, estoy llegando un poco tarde, pero ya vamos, paso firme al frente y bueno, deseen muchísima suerte porque el día de hoy va a haber un jurado que nos va a evaluar todo lo que hagamos y yo, por ejemplo, hice las cosas, le hice a mi modo, veo que mis compañeros están a otro nivel, pero yo sé que lo mío también es competitivo, así que ya estoy llegando, vamos a ver qué tal que sale todo esto y comencemos el día. Ni bien entré al curso sentí como los nervios recorrían todo mi cuerpo, eran totalmente palpables, sobre todo mi corazón empezó a latir muy fuerte cuando vi a todos mis compañeros trabajando en sus elaboraciones y a mí me faltaba hacer un montón de cosas. Ni bien entramos por ahí, para este lado tenemos los vestuarios, que este vendría a ser el de mujer y acá está el de hombre. Es un vestuario tranquilo, no tiene mucho misterio, pero acá donde sucede toda la magia. En mi caso, mi taquilla es la número 9, así que si alguna vez alguien llega a estudiar pastelería en este gremio, recuerden que mi taquilla era la número 9. Qué desorden, ¿eh? Esto lo dejé ayer así, tal cual, para el día de hoy, bueno, continuar. Casi que no lo puedo ni levantar con una mano, es bastante difícil. O sea, este maletín es pequeño, pero tiene de todo. Ni bien llegar comenzaron los problemas, ya que cuando llegué a mi mesa me comentaron de que yo no había chocolate blanco y era una de las piezas fundamentales que necesitaba para poder hacer las elaboraciones, así que rápidamente tuve que salir al supermercado a comprar más chocolate blanco. Ni bien llegar ya me he asustado porque no hay chocolate blanco, así que tuve que salir a comprar chocolate blanco y estoy un poco asustado porque ya el tiempo corre y me falta terminar un montón de cosas, ¡qué nervios! Hay muchas elaboraciones que hacemos con chocolate blanco y es el que más se acaba. Y eso que el gremio compra muchísimo, o sea, compra como 5 kilos de chocolate y justo acabo de llegar y no había chocolate blanco, me dijeron, Pablo, voy a comprar porque yo tengo que hacer esto y que no sé cosas y yo ya, ¡ay, esperen un ratito! Así que voy rápido, chocolate blanco en mano y a meterle con todo porque sí vamos a llegar bien y vamos a ganar. Mi grupo está conformado por dos personas increíbles, Pilar y Sol. Pilar fue mi primer compañera ni bien llegar al curso. Ella me acompañó en primer año y ahora en segundo. Ella es más valenciana que la horchata y especialista en dar buenas charlas. Sobre todo, me enseñó mucho sobre cómo son los españoles y su cultura. Sol fue nuestra última incorporación y la pieza que hacía falta en el grupo. Es una líder. Ella también es de Argentina. Es especialista en hacer elaboraciones de alto nivel y nos motivó a Pilar y a mí a superarnos en la pastelería. Entre los tres formamos el combo más potente y poderoso y hoy estamos listos y preparados para darlo todo. En este caso estoy muy, muy orgulloso porque hice esta G de chocolate el día de ayer y estoy sorprendido. Ha salido súper, súper bien. No me lo creo que haya salido tan bien ahora que lo estoy viendo en frío así. Está hermosa, qué lindo. Ahora me toca hacer un praliné de avellanas recién tostadas. Vamos a ver qué sale. Esto lo aprendí hace un par de días y ya lo domino excelente. Y estas máquinas son, no sé, son máquinas súper raras que nunca había visto. Simplemente se aprieta y mucho ruido. Ahora estoy mucho más tranquilo, todo va saliendo muy, pero muy bien. Y ya, siento que todo va viento en popa. Son las 11:30 y a las 4 ya hay que cortar todo. Faltan algunas cosas, pero me siento optimista y siento que sí vamos a llegar muy bien. En este punto ya se sentía la tensión en toda el aula. Cada uno estaba terminando de preparar sus elaboraciones, otros estaban decorando y a mí me faltaba eso y mucho más. No se pueden imaginar los nervios que tenía en ese momento. A ver cómo va esto. Bueno, va queriendo, se va batiendo bastante bien. Se va integrando todo correctamente. Continuemos.
para que no sepan, esto tiene que quedar como una pasta. Ahí va queriendo, pero todavía no veo la consistencia de pasta. Bueno, esto yo creo que ya está. ¡Ey! Bastante bien, ¿eh? A ver si con una mano puedo. Simplemente es... es que esto baje acá. No puedo creer que esté haciendo esto. En mi vida me imagino haciendo esto. Pero ahora me gusta, lo disfruto. No puedo creer que digan ese tipo de cosas y yo entienda perfectamente. Bueno, esto tiene que bajar algo tal que así, a ver. Bueno, va muy bien, perfecto. Y algo así tiene que quedar. Ahora le paso la Turmix y tiene que dar una pasta bien finita. Él es Pedro, jefe de alumnos, un líder nato. Se encargó de que todo nuestro aprendizaje sea del máximo nivel y que nos sintiéramos súper cómodos durante todo este proceso. Él nos motiva, nos impulsa y nos reta a superarnos cada vez más y liberar todo nuestro potencial. Definitivamente se convirtió en una persona que admiro mucho. Entre todas las técnicas que he aprendido, mi favorita fue la de atemperar chocolate y sobre todo el trabajo que tenga que ver con el chocolate. El chocolate blanco es uno de los más difíciles de trabajar, ya que es un chocolate al que es muy difícil bajar la temperatura y una vez que logramos la temperatura correcta con este chocolate hay que trabajar súper rápido, ya que solidifica en poco tiempo y no te da la oportunidad de hacer muchas cosas. Por eso este chocolate se convirtió en todo un reto y a mí me encantan los retos. Por eso cada vez que hay que hacer alguna elaboración con chocolate blanco, yo me ofrezco a hacerlo porque es un reto y a mí me encantan los retos y sobre todo me encanta trabajarlo. Por eso el día de hoy fui el encargado de trabajar todo este chocolate. Ahora sí de tu nombre para dejarlo a todo un poco abierto. Sí, la firmo. A medida que iban pasando las horas, cada grupo iba terminando sus elaboraciones. Me sorprende el nivel que hay en este año, porque al momento de llegar al congelador y a las neveras, vi que habían muchas elaboraciones de un nivel súper, súper alto. La verdad que estoy muy sorprendido de mis compañeros. Uf, eso iba a ser una pequeña parada porque estoy súper, súper cansado. O sea, de las 9, ahora son las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya tengo que recoger todo. ¡Qué cansancio! No pensé que iba, este trabajo final iba a durar tanto. Pero lo bueno es que ya están saliendo las cosas, poco a poco vamos progresando. Y yo no sé dónde saqué conocimiento, pero todo va fluyendo súper bien, excelente. Así que estoy muy contento de compartirles esto por acá. Las horas finales se iban acercando. Pronto empezarán a llegar los familiares y los jueces para evaluar todas nuestras elaboraciones. Esto definitivamente parece la final de MasterChef. Quedó muy buena, quedó increíble, estoy sorprendido. Muy bien, muy buen trabajo, todo de chocolate, genial. A esta altura los nervios eran palpables, junto al calor y el sudor aumentaba la adrenalina. Estábamos a minutos de presentar y el solo hecho de pensar de que hay que acordarse la preparación e ingredientes de cada elaboración hacían que los nervios aumenten más y más. Ya casi queda todo, estamos en las últimas. Ya en un par de minutos, ya todos los invitados, empezamos con todo. Y como era de esperarse, tenía que traer a algún familiar. Y bueno,
¿A qué familiar se me ocurrió traer nada más y nada menos que a la pequeña Anto? Acá está tu familia. Que acá está toda mi familia. Encima vino con un outfit increíble. Está preciosa la pequeña Anto. Y acá traigo tu chaqueta. Sí, porque la chaqueta la usé el día de ayer y se tenía que lavar para el día de hoy. Así que debe estar goteando todavía la chaqueta. Espero que ya se haya secado. Y si no, no importa. Si tengo que salir con la chaqueta goteando, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a entrar un poco y me voy a poner la chaqueta. ¿Por qué no? Ahora sí, ya cambiado, listo, preparado para este momento. Al comienzo sí estaba un poco asustado, ya estaba un poco nervioso porque no me llegaban algunas cosas. Pero en este preciso momento ya estoy muy emocionado, muy feliz. Porque ya llegó el momento, llegó la hora de presentar todas las cosas. Los jurados, los jueces ya están acá. La gente, los familiares, está todo preparado y listo para presentar. Nuestra mesa quedó deliciosa, quedó preciosa. Así que yo estoy súper contento, súper agradecido por todo lo que está sucediendo en este momento. Y ahora llegó el momento de disfrutar, de pasarla bien y ya terminar con todo este segundo año. Que a la vez me está gustando mucho filmar este momento porque siento que es una excelente oportunidad para tener un recuerdo de todo esto. Así que vamos a disfrutar y a continuar con este día que todavía no acaba. Claro que sí, llegó el momento de presentar. Esta es nuestra mesa. Decimos ponerle un mantel negro para que resalte un poco del resto y también colocar así tipo estos cartelitos así con el nombre de las elaboraciones, todo. Ahí va a haber una base giratoria con una GX de chocolate y así un montón de cosas. Todavía no está armado porque todavía falta que pasen los grupos de allá. Por ese lado ya están todos los familiares y bueno, estamos presentando todo. Pero así, básicamente son cuatro mesas, cuatro grupos, del otro lado hay otros cuatro grupos y ya está todo presentado. ¡Qué emoción! Oh,
Y así es como finaliza este día, salió todo espectacular. Estaba súper nervioso, no aguantaba los nervios, mucho calor, pero todo salió excelente. Y este sería el premio como finalización de este segundo año. Y al fin tengo un registro de todo lo que pasó acá, porque si no, no me creen. Si digo, estudié pastelería y no mostré ninguna sola foto, no me creen. Así que con esto ya queda firme. Y por qué no, lo vamos a dejar acá. De cero se vienen cosas increíbles, geniales. Así que nos vemos el año que viene con tercer año y a ver si logramos hacer algo súper genial. Estoy súper contento y muchas gracias por haber visto el video y haber compartido conmigo. Adiós, chao. Y así finaliza un año lleno de momentos y vivencias divertidas, llena de buenas vibras y mucha emoción. Me llevo el mejor recuerdo de este segundo año que no se va a volver a repetir en la vida. Y esto me deja una gran enseñanza. Nunca sabremos cuándo estamos haciendo algo por última vez. Por eso es mejor vivir cada instante como si fuera el último, porque nunca se sabe cuándo se volverá a repetir o simplemente no se vuelve a repetir.